Cambiamos de tema rotundamente, nos vamos a hablar de la salud y en particular lo que dejó la visita de quien es el máximo referente de la salud, el doctor Fortuna, el ministro de Salud de la provincia de Córdoba, con quien cuando lo entrevistamos en la visita de la semana pasada en Villa María, hablamos de otros puntos que tienen que ver con la espera en el hospital Pasteur por parte de algunas cuestiones que tienen que ver con algo vital. Por ejemplo, hay un espacio en donde se dijo en su momento que ese espacio se iba a dar para la terapia intensiva infantil. Esto todavía no ha llegado y sigue pasando el tiempo. Nosotros necesitamos optimizar el trabajo a nivel hospitalario y para eso es fundamental dialogar con los sindicatos, con los gremios, con los representantes, escuchar sus reclamos, pero también lograr una mayor adherencia de nuestros profesionales al sistema de salud. ¿Eso qué quiere decir? Que los médicos cumplan con las 35 horas que tienen que cumplir y que nuestras enfermeras no usen demasiado la carpeta médica. Yo esto lo digo con todas las letras porque es mi responsabilidad como ministro, ¿no es cierto?, garantizar que los hospitales tengan insumos, medicamentos, equipamiento, como lo está haciendo el gobierno de la provincia, que los sueldos se paguen en tiempo y en forma, que haya la actualización salarial que corresponde en un momento de crisis como el que tenemos hoy, en donde el gobierno de la provincia está haciendo un enorme esfuerzo para tratar de ir ajustando los salarios, pero también necesitamos una respuesta en ese sentido. ¿Se está pensando en algún momento que el Pasteur tenga terapia intensiva pediátrica, que hoy todavía hay que trasladar a otros lugares? Sí. Hemos mejorado mucho porque, por ejemplo, en la contingencia de invierno, el Hospital Pasteur hoy, con el equipo que ha tenido, con la utilización del alto flujo, por ejemplo, como método para colaborar en todo lo que son los procesos respiratorios agudos, ha contenido y ha trabajado muchísimo. El tema está en el recurso humano, porque nos cuesta conseguir especialistas en neonatología y que tengan experiencia, por ejemplo, en terapia intensiva. Eso es un proceso, y lo importante es poder articular. El Hospital Pasteur ha formado parte, y forma parte de un corredor sanitario, que tiene como referencia el Hospital Pediátrico y el Hospital de Niños en Córdoba, y vamos cubriendo esa necesidad en función de esos corredores que hemos venido desarrollando. Sí, uno lo puede entender, en realidad lo que explica Fortuna. La realidad es que el tiempo es importante que ha pasado. ¿Desde cuánto tiempo estamos hablando de la inauguración del hospital? Años. Y parte de lo que se preveía para el hospital modelo en la Argentina tenía que ver con algunas especialidades, entre ellos de contar con esto, porque la realidad es que, y nos pasa todo el tiempo, lamentablemente, por ejemplo, hace no más de 15 días atrás, un nene electrocutado de forma accidental termina siendo derivado a Córdoba porque no hay en Villa María para los pacientes pediátricos terapia intensiva. Uno entiende la falta quizás de recursos o de algún médico especializado, pero han pasado años que uno se pregunta para encontrar estos recursos. Recordemos que la inauguración del hospital data de diciembre del 2014. Estamos en 2018 y todavía estamos a la espera. Por lo tanto, ante un nene que tiene no solamente un accidente, sino un problema de salud cual fuere y que necesita de la terapia intensiva, hay que derivarlo sí o sí a Córdoba o a Río Cuarto, porque Villa María, su centro, su hospital, no cuenta con este espacio. Tampoco cuenta con el espacio para especializado en terapia intensiva para quemados. Tampoco lo hay. Y lamentablemente sigue la espera. Ni siquiera, entiendo, hay colchones de agua preparado para estos casos. Vamos a seguir con el tema. De todas maneras, hemos hablado con el delegado gremial, Parnizari, que habla un poco de todo. Por un lado, de estas necesidades, pero también habla del personal. Nosotros seguimos reclamando la falta de personal. Esperamos que ahora en la época de verano tomen, aunque sea temporalmente, para cubrir las licencias del personal, porque hay muchas áreas que se van a ver muy resentidas con la falta que ocasionan las licencias. Y después tenemos grandes problemas, por ejemplo, que todavía no se ha firmado el decreto de pase a planta permanente de los compañeros que siguen contratados. Ya hay un concurso que fue en el 2015, que todavía no ha salido el decreto. ¿De cuántos pases? En ese caso eran 10 servicios generales y 17 administrativos. Y después tenemos una ley que se aprobó el año pasado, que era el pase de contratados a planta permanente por ley, que también supuestamente iba a ser para julio, máximo agosto, y estamos casi a mediados de noviembre y todavía no ha salido nada. Entonces esa es una lucha constante que estamos
que no le podemos sacar el pie de encima porque si no nuestros compañeros siguen precariamente. La última vez que se pasó a planta permanente fue en el año 2012, entonces hace desde el 2012 que no tenemos ningún ingreso de compañeros a planta. Y el tema de personal, nosotros cuando nos mudamos éramos más de 600 personas trabajando en el hospital y hoy somos apenas un poquito más de 500. Se han abierto más servicios que cuando nos mudamos, se han abierto más camas, se han abierto más servicios en general y sin embargo el personal cada vez menos. Eso se debe a que no están reemplazando las personas que se jubilan, que fallecen o que renuncian y esos cargos se van perdiendo sin la postura de un nuevo compañero ahí en esa vacante. Leandro, ¿cuál es el área más en una situación más complicada? No sé si decirle crítica, pero que en una situación más complicada, que vos decís, esta área necesita de más personal de manera casi urgente. Sí, eso seguimos en la misma postura de hace 6 años atrás. Es enfermería. Enfermería es un área sensible y es el área que sostiene los internados. Después de eso sigue la parte administrativa, servicios generales y laboratorio. Hoy son las áreas y si vos recordás notas anteriores, es prácticamente las mismas áreas las que necesitamos gente.